Hola amigos de Spirits, hoy tenemos un tema muy interesante y se trata del término small batch o lote pequeño, muy usado en la industria actualmente. Muchos de los términos que tienden a aparecer en las botellas de whisky no son inmediatamente obvios para el consumidor en cuanto a su definición. Como resultado, puede ser difícil analizar el significado de una frase como small batch o lote pequeño en una botella de whisky o cualquier otro destilado que use este término, lo que deja al comprador sin una idea clara. Hoy en día, los lanzamientos de esta categoría son abundantes y proviene de muchas casas de whiskies americanos. De los más importantes en la industria encontramos George Deacon, Maker's Mark, Four Roses, Buffalo Trace y muchos más. Pero, ¿qué significa realmente este término? La respuesta más directa e inmediata es que no existe una definición o regulación federal del término small batch. Es esencialmente una etiqueta que fue creada por la industria misma y se usa para implicar un cierto estilo de producto. Tal como lo utiliza la industria, small batch implica un destilado que se ha creado a partir de un número de barriles relativamente más pequeño y deliberadamente limitado que se han mezclado para crear el líquido que entra a la botella. Este es el mismo proceso que se utiliza para la producción de muchos destilados emblemáticos, aunque a una escala considerablemente menor, lo que permite un poco más de variación de un lote a otro. Como ejemplo, Jim Beam, White Label o Jack Daniel's pueden estar hechos de miles de barriles. Los small batch se hacen en lotes de 20 barriles o menos. Esto permite que los barriles sean cuidadosamente seleccionados a mano y brinden un mayor grado de influencia a la mezcla final, lo que encaja en la comercialización de una categoría de un producto mucho más premium. Sin embargo, la idea de la industria de lo que connota como pequeño lote varía enormemente de una destilería a otra, ya que cada empresa es esencialmente libre de definir el término según sus preferencias. En George Deacon, por ejemplo, solo utilizan 10 barriles en la mezcla de cada lote. Willet define el término como 12 barriles o menos por lote, mientras que Maker's Mark establece el nivel de 1000 galones, lo que equivale a unos 19 barriles. Sin embargo, los números también pueden ser mucho más altos. Heaven Hill originalmente fabricó un small batch con un lote de 100 barriles, posteriormente lo aumentó a 200. El punto es que un número mayor no implica necesariamente que un producto que sea inferior. De alguna manera es más probable que sea más consistente, ya que el número posiblemente puede seguir aumentando. Por último, y no menos importante, en esta categoría es posible que la botella no tenga una declaración de edad. Además, se encuentran en concentraciones notablemente más altas en cuanto a graduación alcohólica y un precio más elevado que el de las marcas tradicionales. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal para tenerte al día con todo lo que pasa en el mundo de las bebidas espirituosas y síguenos en las otras redes sociales como @spiritscolor.